que le dijiste a Luis que aceptabas vivir en la casa con Asunta. ¿Y era eso o nada? Ay, Ro, a veces nada es la mejor opción, de verdad. Pero no seas así. Si nosotros alquilábamos una casa, sí, íbamos a tener en contra a Asunta y al nono, y a todos los chicos tristes y mal. La verdad es que no sé cuánto íbamos a aguantar esa situación. Está bien, yo me pregunto cuánto vas a aguantar vos viviendo con todos los Scarpelli en una casa así, Ro. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te imaginás desayunando los 365 días del año con esas viejas? Yo ni un mate puedo tomar con ella, estás loca. Bueno, pero yo creo que con Asunta nos vamos a entender. Vas a ver, se va a solucionar todo. Por medio de un abogado te vas a entender. Andá buscándolo al abogado. ¡Ay, basta! ¡No seas mala! No soy mala, Ro. Es la realidad. Yo de verdad, yo les deseo lo mejor con Luis. Que estén bien y... Pero no es la solución vivir con todos, con la vieja, con el nono. Mirá, hasta con Marcelo, porque Marcelo vive ahí. Ah, bueno, ves, por ejemplo, ¿no? Yo sé que a vos no te cae muy bien Marcelo. No. Pero pobrecito, en esta historia tiene la peor parte, ¿eh? ¿Por qué la peor parte? ¿Qué? Porque nosotros necesitamos un cuarto, ¿viste? Para Abril y toda esa historia. Entonces parece ser que lo quieren presionar un poquito a Marcelo para que le deje su cuarto a Abril. Ah. Y a mí me da pena, porque, viste, entrar a una casa y dejar a un hombre sin su cuarto de toda la vida, no sé, me siento bueno, un poquito no, mal. No, tampoco vos te vas a hacer responsable, no te vas a sentir vos culpable por eso, dejá que yo se arregle. No, la verdad es que me siento un poco culpable, pobre Marcelo. Ay, pobre Marcelo. ¿Qué te pasa ahora que lo defendés así a tu cuñado? Vos te das cuenta la mala leche que yo tengo, ¿no? Contrato a un tipo para que descubra quién es el amante de mi mujer y termina encamándose con ella. ¿Puede ser? Es increíble. Me parece una joda, de verdad. No se puede creer. A mí nunca me gustó ese tipo. Nunca me gustó. Siempre le vi una actitud jodida a él. ¿Pero y por qué no me lo dijiste? ¿Se puede saber? Aníbal, usted estaba tan metido con él. ¿Metido? Metida está ella ahora. Si yo antes era cornudo, ahora soy cornudo al cuadrado. Todo el mundo se encama con mi mujer menos yo. No, tranquilícese a ver si le hace mal el bobo, por favor. El bobo soy yo, que confío en todo el mundo. Confío en Poitiers, me traicionó. Confío en mi mujer, me traicionó. Todo el mundo me traiciona, Enzo, todo. Bueno, yo no lo traicioné, Aníbal. Oh, ¿qué estás diciendo, hijo? Bueno, por favor, vos sos el único que no me traicionó, que me trató bien. Qué vida de mierda. Sí, está bien, bueno, tranquilícese. Está sonando, Aníbal. El único, acaso, el único que está sonando soy yo acá. No, es que el celular está sonando, Aníbal. ¿Qué, vino la policía? No, mi teléfono, que está sonando el teléfono, por eso... Enzo, por favor, deja ese teléfono y atendé lo que te estoy diciendo. Sí, está bien, Aníbal, está bien. ¿Hola? ¡Enzi! Mamita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿eh? Bueno, vengo a ver a Luis. Vení un chiquito, una... Sí, me emociona. Me vuelvo loco. ¿Qué? Decidieron unir sus vidas con el Luis. Ah, sí. Ay, sentate un minuto, ya lo vas a ver, lo vas a tener todo día después. ¡Contá! Y decidieron venir a vivir acá. Sí, sí. Mi amor. ¿Te parece bien? Ay, estoy enloquecido de felicidad. No, la verdad es que me alegra mucho que me digas eso. Qué decisión tan linda que hayan venido a mi casita. Sí, la verdad es que fue un poquito complicado, te digo la verdad. Pero qué acertada la idea, mi amor. Acá tomamos todo junto, comemos la pasta. Sí. Y lo de la vieja no te preocupes. Ella cuando te empieza a conocer te compra como en un shopping, ¿eh? Ay, ¿te parece? Olvida, se hace la jodida que te van de acá. Olvida. Aparte estoy yo, me pongo el overol para laburar para vos. Olvidate, la vieja te compra. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que pensé que ibas a estar un poquito molesto con ¿yo? Esto. Y sí, viste, porque quizás sentís que te estamos invadiendo. No, me encanta la familia, los chicos que corran, que van, que suban. Oh, yo soy feliz con esas cosas. Olvídate, lo que me contaron que hay un problemita con Abrilcita, con el cuarto. Ah. Mi amor. Sí, bueno, pero igual no te preocupes porque Luis está pensando el tema. Que no piense más el Luis. ¿Por qué? El hermanito Marcelo tiene la solución. ¿Qué solución? Yo le cedo mi cuarto. Ay, estoy re nerviosa. Me parece que este sábado Javier y yo vamos... Flavia, vos sabés que yo te quiero, ¿no? Sí. ¿Y que todo lo que te lo digo de onda? Sí, claro. Bueno, porque yo quería preguntarte si vos estabas segura de lo que ibas a hacer. Sí, claro que estoy segura. Porque yo lo amo a Javier y sé que él también me ama. No, está bien, yo sé que ustedes se aman, pero... Mira, Flavia, amarse y hacer el amor no es lo mismo para vos que para Javier. ¿Qué me querés decir? Te quiero decir que vos sabés cómo son los chicos. Los chicos a veces buscan eso y nada más. Ojo, no quiero decir que Javier sea así, pero no sé, es distinto. Sí, claro, es distinto. Mira, yo lo único que quiero decir es que
No sé, vos tenés que estar bien segura de lo que vas a hacer, porque si vos no estás segura, seguramente te va a ir mal y... No sé, eso es muy traumático, es muy feo. Deja una marca muy importante en tu vida. Enzi, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo le va, doctor? Yo no soy doctor, pero si querés jugar al doctor, me pongo el estetoscopio. ¿Qué hiciste con Pati? ¿El viejo esclerótico recibió las fotos? Sí, las recibió, doctor. Si no sabe lo dolorido que se encuentra. Que se muera. Realmente fue una sorpresa ver el material que usted envió. Lo hice todo yo solita. Me imagino. ¿Y el otro elemento que participa del material? ¿Poitier? Poitier está liquidado. ¿Liquidado? ¿Quién está liquidado? Te pregunté quién está liquidado. Roncoroni dice que si usted no le paga los cheques, él está liquidado. Pero a mí, ¿qué me importa, Roncoroni, con los problemas que tengo? Colgá ese teléfono y sentate que te preciso acá. Sí, sí. Mire, doctor. Dejá de llamarme doctor o te voy a terminar operando en serio. Es que estoy con el señor Mastronardi. ¡Que se mate, Mastronardi! Bueno, sí, acá el doctor le manda sus respetos, Aníbal. Que se vaya a la mierda el doctor. ¿Desde cuándo es doctor? ¿Me querés explicar? Ah, ¿no era doctor, Roncoroni? Haceme un favor, cortá. No me interesa ni Roncoroni ni los cheques. Te quiero acá conmigo. Dale, sentate. Sí. Discúlpeme, Roncoroni. El señor Mastronardi está muy ocupado. ¿Te sorprendió lo que le hice a Poitier? Claro que me sorprendió. Por supuesto, doctor. No, esto, doctor. Sentate. Sí, dame. Sí, no, no. Hola, hola. Roncoroni, a ver si me escuchás un poquitito. Mira, te voy a decir una cosa. Acá mismo me acaban de llegar unas fotos en donde el tipo que yo contraté para que descubra quién es el amante de mi mujer está encamado con ella. Y te voy a decir una cosa y que te quede bien claro. No te sigas haciendo llamar doctor porque vos no terminaste ni la secundaria. ¿Me escuchás? No, por favor. Perdón, está un poco alterado acá el señor Mastronardi, doctor. ¡No es doctor! ¡Ay! ¡Qué felicidad poder escuchar cómo sufre ese viejo baboso! Sí, yo sé que usted tiene un gran respeto por Aníbal. Sí que le entendí. Bueno, le mando una palabra de aliento. Decile que se vaya a la mierda. Acá el señor Mastronardi le agradece mucho todo esto, ¿eh? ¿Yo lo puedo llamar en otro momento para hablar de la liquidación? Te cuento ahora. Después de que le saqué la foto, lo volví a dormir y lo tiraron un descampado. ¿Pero usted piensa que sigue con vida? ¿De qué hablas, Enzo? De una empresa que está en liquidación. Claro que está vivo. Pero te digo que aunque yo no mate una mosca, ganas de liquidar esa alimaña no me faltaron. No haga ninguna locura, por favor. Enzo, colgá de una vez. Ya cuelgo. Sí, Enzo, colgame. Quiero que me cuelgues mientras pasás tu boca por todo mi cuerpo. Roncoroni, ¿qué cosas dice? Digo nada más una parte de lo que pienso, porque el resto no quiero decirlo, quiero hacerlo. Enzo... Por favor, vení a buscarme. No puedo asistir a esa reunión. Después de lo que hice por vos, no me podés decir algo así. ¿Vos sabés lo que fue para mí soportar el peso del cuerpo de Poitier arriba del mío? Fue como una humillación que solamente pude pasar porque estaba pensando en vos, Enzo. Cada parte de su cuerpo que me tocaba, cada dedo de su mano que me obligaba a acariciarlo, solamente... Podía bancarlo porque pensaba en vos, Enzo. Y porque pensaba que así las cosas podrían volver a ser como eran antes. Enzi. Dejalo al viejo esclerótico y vení con tu conejita. Quiero que seamos felices de una buena vez. Yo estoy segura de lo que quiero hacer. Es algo que lo siento en mi corazón. No seas re fuerte. Bueno, está bien, si vos estás segura... Yo no te quiero meter más miedos en la cabeza. No, yo sé que vos me estás cuidando. Igualmente, primero vamos a conocer el lugar. ¿Qué, ya lo tienen decidido? Sí, vamos a ir a la casa de Rocío. ¿A la casa de Rocío? Sí, ¿qué tiene? Romina, vos estás loca, mirá si entra alguien. No, no va a entrar nadie, porque justamente ese día se van a estar mudando para mi casa. Y Flavia, ¿qué tiene que ver? Mirá si alguien se olvida a alguien y cae tu viejo, ¿qué haces? No, 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 bueno, pero si vos decís que está todo bien, listo. Sí, sí, yo creo que va a estar todo bien. ¿Sabés que te admiro? ¿Por qué?
porque sí, porque dejaste de ser una nena y pasaste a ser una mujer que no le importa nada. Que no me importa nada. Quiero decir que, no sé, a mí me daría vergüenza ahora hacerlo en esa casa, imagínate la primera vez. ¿Qué? ¿A vos te parece que yo estoy haciendo mal? No sé, quiero decir que, no sé, cada obstáculo de la casa me haría recordarlos, a mi viejo, a la novia de mi viejo. Ay, no había pensado en eso. No, pero Flavia, no te pongas mal, porque fue una opinión mía, ¿eh? Estoy segura que vos y Javier la van a pasar muy bien. ¿Pero vos le vas a dar el cuarto a Abril? ¿Y por qué no, mi amor? ¿Está así? No, pero Luis me dijo que vos no estabas convencido que... Ay, ¿cuántos problemas tiene este muchacho? ¿Luis? Está tan viejo. Yo, perdóname, es tu novio y lo amás, pero es una cosa que... Él no me escucha cuando... O no, mejor dicho, me escucha, pero no me entiende. Yo le dije que lo que no quería era compartir mi habitación con él, no, ni yo ir al cuarto. No, eso no me gusta a mí. Ah, bueno, entonces tienes razón. Vos no querés dejar tu cuarto, no, Marcelo. Mi... Ay, cómo te quiero, qué linda. Ella me dijo, vos no querés dejar el cuarto. No, mi amor. Yo no solamente voy a dejar el cuarto, voy a dejar la casa. ¿Cómo que vas a dejar la casa? Sí, amor mío, todo para vos. Todo para ustedes, para que disfruten, para que tengan esta casa. Que tiene tanto amor, esta casa, tanta historia, no, no, para no, ustedes. No, de ninguna manera, sí, Marcelo. No, yo no puedo permitir que vos hagas una cosa así, ¿no? Chiquita de mi amor, ya está la decisión tomada, ya está, olvídate. No, de ninguna manera, no. Amor no de ser. Mi vida, yo me sacrifico, olvídate, te lo estoy pidiendo, por favor, ya está sacrificado, ya está. Pero... Marcelo, ¿qué? No, yo te quiero mucho, de verdad. Bueno, hiciste un sacrificio para venir hasta acá. ¿Vos dónde ibas a ir? Ibas a ir a una casa, iban a alquilar una casa y vos dijiste, sí, bueno, vengo. Bueno, y te la tenés que bancar, bueno, y acá estás. Marcelo, pero yo hice un sacrificio porque estaba apostando a una pareja. Y yo apuesto a la felicidad de ustedes, amor mío. Venga acá, chiquita mía. ¿Contenta? Sí, pero no sé, mira. ¿Me quiere verdad... o no me quiere? ¿Eh? ¿Me quiere? No, sí, pero ¿a dónde vas a ir, Marcelo? Antes es una cosa secundaria. Estaba pensando, ¿qué?, la posibilidad de alquilarme un departamentito, un ambiente, un mono ambiente con kitchenette, algo interno, algo oscurito. Que sea lo que Dios quiera. Eso ya es un problema mío, olvidar. Bueno, si la decisión está... Está tomada, ya está toda tomada y está... Y ahora bueno, es que el entonces... tema de la búsqueda, de encontrar algo, de ver qué puede hacer. Bueno, entonces y... te agradezco, amor, Marcelo. La verdad es que no sé qué decirte. Nada, decir lo que tenga que decir, venite con la jaliba y ya a disfrutar. Te quería comentar un detallecito antes que lo veas a Luigi, sí, que me está jugando un poquito en contra, ¿no? ¿Qué pasa, Marcelo? Pequeño es. Estoy sin líquido. ¿Que estás deshidratado? No, amor mío, sin cash, sin efectivo, la viva, carezco de la viva. Ah, la plata. Madre mía, la plata. No se entendía. No, porque hablo muy así. Ah. La de poner no la tengo. Y lamentablemente el alquiler del departamento es pequeño porque es un ambiente, pero ellos se juntan porque los 2 meses de depósito, el mes de adelanto, los 2 meses de comisión, es una cifra que se aumenta, se engrosa. Uh-huh. Entonces yo pensaba la posibilidad que conversé con el Luigi de que me dé unos pesitos para poder alquilar esta pequeñez. Sí. No, sí, está bien. Además me parece de verdad que tenés razón, que corresponde. ¿Corresponde? Bueno, yo lo tiro. Sí, sí. Corresponde, mi amor. Sí, sí, ¿ves? Sí, esto es muy bien, bueno lo que vos decís. Sale de vos, corresponde. No, sí, para sí, que sí, vos lo que vayas estoy diciendo, y le... yo lo voy a hablar con Luis y listo. Y la posibilidad de que me dé varios meses de entrada, o sea, para que la ponga toda junta. ¿Cómo varios meses? ¿Qué, muchos meses? Estamos sin trabajo, Rocío, ahora. No tenemos una entrada fija. No hay un sueldo. Cuando piden... Yo les digo, no tengo. Y ellos me dicen, y entonces me hizo así con la mano el martillo. Y yo digo, ay, Dios mío, hay que ponerla viva toda junta. Ah. Entonces hay que pedirle a Luigi que después yo... Mi amor, ustedes que iban a alquilar una casona grandota con muchos dormitorios, ¿iban a hacer eso? Sí, ¿sabes sí, lo que siento? Es así para ustedes. Es un vuelto para Luigi. Vende 2 ravioles y lo paga, ¿me entendés? Sí, me parece muy bien todo lo que decís, pero ¿por qué no hacemos una cosa que es más práctica? ¿Por qué no hablas vos con Luis? Ay, cómo me gustaría hablar, pero él no me habla. ¿No se habla Luis? No, ay, me pelea, me ladra, me... Está enojado conmigo. Todo lo que yo hago está mal. Todo me dice que haces. Y me levanta el tono. Entonces, si vos vas, esta cosa de la novedad, del noviazgo, de... Y vos le decís, dámela para el Marcelo. ¿Vos me entendés? No quiero que haya un problema familiar. Ayúdame. ¿Mm? ¿Y mi amor? No sé. ¿Cómo no sé? Flavi, vos me pediste que te traiga un lugar donde te sientas cómoda. ¿Y qué mejor que esto? Sí, ya sé, pero igual no sé. ¿Qué pasa? ¿No te sentís cómoda? Sí, me siento cómoda, pero por algunas cosas. No sé si para esto. ¿Por qué, mi cielo? Para esto no... No sé, no, yo, por ejemplo, miro esa foto, ¿no? Y me vas a acordar a tus hermanas. Y veo los adornos y también vas a acordar a tus hermanas. ¿Te molestan todas esas cosas? Sí. No hay ningún drama, no hay ningún drama. La sacamos. El portarretrato es este, con Rocío, con toda mi familia. Pero están los adornos, Javier. Lo sacamos también, mira. Ahí está. No, Javier, vos no me entendés.
Flavia, deja de pensar en esto y pensá en nosotros, ¿eh? Sí, mi amor, yo pienso en nosotros, pero igual, no sé. Bueno, ¿no te sentís cómoda acá? Vamos a un cuarto. Por ahí hay, qué sé yo, te sentís más cómoda y no tenemos que sacar tantas cosas. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Tadán! Oh, que estés con ese delantal en mi restaurante, yo... Ay, mi amor, no puedo creer que estés acá. Tengo todo, soy un tipo de suerte yo. Estás vos acá, está mi familia, mi restaurante. Todo lo que quiero lo tengo acá. Ay, te amo. Bueno, manos a la obra, no trabaja, deja. Ah, cielo, digo, está todo bien, ¿no? Pero hasta que no solucionemos el temita ese de Abril, del espacio... Sí, bueno, mi amor, yo pienso todo el tiempo en eso y no le encuentro la vuelta porque ella no quiere dormir con mis hijas y lo entiendo, quiere su espacio, pero no hay lugar. Y me da bronca que por un detalle tan chico se caiga un proyecto, pero bueno, no sé qué hacer. Sí, claro. Ay, te amo. Mi amor... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada, que... ¿Sabes qué? Estuve yo hablando con Marcelo. ¿Con Marcelo, mi hermano? Sí, sí, con Marcelo, ya, sí. Ya. ¿Y de qué hablaste con mi hermano? No, no, de todo, así, en general. Uh-huh. Y bueno, en general también de todo esto, ¿no? Ajá, ¿y te dijo algo en especial? Sí, sí, la verdad es que tuvo una idea. Dejala en el suelo, la idea, tirala. No agarres la idea de él, te lo pido por favor. No agarres la idea. Pero ves cómo sos, él me avisó que eras así que no se podía hablar nada. No, que conmigo se puede hablar todo. Con cosas de él, que se relacionen con él no se puede hablar. Es muy especial, mi hermano, olvídate de mi hermano. Ah, bueno, me parece que esta vez te equivocas, porque tuvo una actitud excelente. Una actitud excelente. ¿Puedo pedir un favor, mi amor? Sí. Olvídate de mi hermano. ¿Estamos? Marcelo me dijo que se quiere ir de la casa y dejarnos el cuarto. ¿Que se quiere ir de la casa? Sí, la verdad es que yo no lo había pensado, pero me parece una solución, ¿no? Ay, Rosy, ¿dónde va a ir este caradura? Bueno, pobre, me dijo que a un departamentito, viste, de un ambiente. Eso tiene un mango, Rosy, ¿dónde le va a sacar la plata? No, claro, para eso también me dio una solución. Él te la dio, ya sé, que alquilarlo y que yo le salga de garante. Sea como termina esto, la tengo poniendo yo definitivamente toda. Claro, no, es una solución un poquito como más rápida, ¿viste? Para llegar a la plata más rápido. No des tantas vueltas. ¿Qué te dijo? Él me dijo que, ¿viste? Es ese departamentito de un ambiente sí. Así, bueno, que se lo podías alquilar vos. No da puntada sin hilo, es una cosa. No, pero escuchame una cosa. Puede ser que no dé puntada sin hilo, pero en este caso no, porque pensá una cosa. Nosotros íbamos a alquilar una casa enorme con un montón de habitaciones. De esta manera alquilamos una casa, pero más chiquitita, un departamentito de un ambiente. Nos sale mucho más barato, mi amor. Y eso puede ser, qué sé yo, no sé. Eso sí. Yo quiero pagar la mitad. Sos loca, vos, lo único que faltaba. No entraste todavía a esta familia y ya tenés que mantener este zángano. Y bueno, ¿por qué no, mi amor? Yo lo único que quiero es que estemos todos felices. Y la verdad es que si Marcelo no se va, se va a complicar esto. Oh, por favor, por favor. ¿Y mi amor? ¿Este te gusta? Este es el cuarto de Rocío, ¿no? ¿Qué, por la fotito? Y por otras cosas. Sí, no hay drama, la foto la sacamos, ya está. Ah, ahí está. Las otras cosas. Las otras cosas se las lleva cuando se muda.
¿Y se lleva esos cuadritos? Sí, todo lo que era. Sí, ¿y todo? ¿Las cosas del living también? No, no, esas son de Victoria. Si Victoria va a vivir acá. ¿Que no se van a llevar eso? No, Flavia. Entonces no, Javier. ¿Pero qué querés? ¿Que lo hagamos en la reserva ecológica? No, quiero que se lleven todo, si no yo no puedo. Flavia, decime la verdad. Decime la verdad, ¿te arrepentiste? No, mi amor, no me arrepentí. Lo que pasa es que no sé si están esas cosas, siento que tu familia no sé, nos está mirando. Está bien, Flavia, está bien. Yo te voy a sacar todo lo que te molesta. Hola, Rochi. Hola. ¿Cómo te traje un juguito? Ay, qué bueno. ¿Tenés un segundito? Tengo también para tomar todo esto. Ay, vamos a sentarnos. Bueno. Escúchame, estoy hablando con Luis. Nunca dejen de tener diálogo. Qué hermoso lo que me decía. Hablen todo para la convivencia. Sí, sí, sí. Pues sí, ustedes... Y ojo, si se pelean, mi amor, que tiene que ser por algo importante. No se peleen por tonterías. No, 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 está unión. Bien, está bien, está bien. Linda, mira, contame. Bien. Estoy hablando sobre tu departamento, ¿viste? Es el asunto de... Ajá, ¿y qué novedades? Mira. Sí. Ni bien ni mal, ¿viste? Creo que él lo va a pensar. ¿Lo va a pensar? Bueno, sí. Piénsenlo todo el tiempo que sea necesario. Ojo, yo no lo estoy presionando, ¿eh? No, 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 ya sé, Marcelo. Lo que pasa es que mientras que lo resolvemos más rápido, ¿viste? Vos te vas más rápido y yo me puedo mudar más rápido en también. En eso estoy totalmente de acuerdo, mi amor. Bueno, ¿y entonces? Porque estuve pensando una cosa. ¿Por qué no te fijas? ¿No vas viendo algún departamentito y qué sé yo? Así hablamos de algo más concreto. Rochita, yo ya me fijé, yo ya tengo todo. Yo no lo voy a hacer perder tiempo. Tú si estás hablando, ya está. Yo ya elegí algo hermoso. Va, entró que pude, qué sé yo. ¿Sí? Ya está, ya está. Dale, contame, ¿cómo es? Y un mono ambiente. Digamos, una cosita chiquita, un ambiente, un departamentito dentro. No, de sí, 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 lo conozco, pero ¿cómo es? Sí, sí, de sí. Un ambiente, o sea, sí. Digamos, tienes un espacio que tiene un ambiente, un baño. No, sí, ya te ah, perdón, lo que le que estoy preguntando es si tiene luz, por ejemplo. ¿Cómo? Ubicándome a mudar una cueva. No, sí, ya sé, Marcelo, luz solar. Si es muy luminoso, no, si es... No la soñada, digamos, no el abrir el ventanal y oler el eucalipto, no, eso no. O sea, que vemos que hay sol, pero me va entrando medio de coté, ¿no? Eso es esa cosa importante. No te olvides que el presupuesto no me da. Si no, yo sí, me gusta poner plata y tener el ventanal, la puerta balcón. Bueno, nosotros más adelante quizás te podamos dar un poquito más de plata, qué sé yo. Qué sé yo, hagan lo que puedan, no importa. Vos olvídate, yo, ya está el departamento. ¿Pero si me es planta baja? No, eso es un pisito alto, ¿eh? Es para arriba, o sea... Ah, ¿muy alto? 22. ¿22? Sí. Pero eso es una torre. Una torrecita pequeña, reducida, angosta, para arriba. ¿Qué sé yo? Ah, bueno, entonces está bueno porque tiene mucha luz. Sí, si es... No, en este puntualmente no, porque hay una torre al lado, justamente que vos la ves y abrís la ventana y tenés una pared. Por eso me la abarata, porque no entra la luz solar. Hay que prender a veces la lamparita, lamentablemente. Pero yo me la rebusco en ese sentido. Está como que la puedo manejar. Pero el costo es pequeño, digamos. ¿Y no? Pero es lindo, ¿y que es muy, muy antiguo el departamento? Sí, es un poquitín. No es que lo soñé, no es lo a estrenar. Bueno, eso ya me quedó claro. Decime cuánto tiempo tiene antiguo, muy viejo. Y cómodamente 4 o 5 años, mínimo. 4 o 5 años es nuevo, Marcelo. Y pero la construcción de árbol, ¿lo ves? Viejito parece, porque tiene ladrillo hueco. No es la pared de antes de 30, de 40, como si hiciese esa solidez. Claro. ¿Vos escuchás del otro lado? Yo cuando lo fui a ver, escuchaban del otro lado, yo fui muy allí y se escucha todo. ¿Y la entrada está? Y la entrada tiene un parque. ¿Te acuerdas los monobloc de antes que se hacían monobloc? Que tienen el parquecito. Sí. Y dentro lo que pude, más. Es lindo, es lindo. Para mí es lindo. No, que está tiene un parque. Y decime, ¿y dónde queda? Y tiene, mira, tiene, a ver, la ubicación exacta, decís vos. Sí, más o menos. Que está en Capital, eso es importante, ¿no? Ah, para sí, los chicos cuando vienen a vernos. Sí. Que venga Capital, es lindo Capital. Sí. ¿Y qué calle de Capital? No recuerdo bien. La calle es una avenida. Es una avenida, Ay, Dios, ¿dónde está esta avenida? Está en el Bajo. No ¿en el Bajo Flores? No, más para acá. Ay, Dios. ¿Más para acá dónde? Perdón, chiquitito. San Martín. San Martín. Pero San Martín no es Capital. Te equivocaste. No, que es una avenida que termina... Avenida del Libertador General José de San Martín. Esa es la... ¿El Libertador? No lo llames así, es un gran general que hizo mucho por nosotros. Llamarlo Libertador hace casi... ¿Cómo estás hablando de un departamento que queda en la calle Libertador? ¿En la avenida? En la avenida, no justamente la avenida, me sale una fortuna ahí. No, por supuesto que no, son loca, vos, no, a unos metros de ahí, digamos, bastante. Si nos alejamos de ahí ya merma la cantidad de monto que hay. ¿Y cuánto te alejaste de ahí? 20, 25 metros, eso es lo importante. ¿Cómo me estás cargando? No, ¿cómo te estoy cargando? No es lo mismo el costo ahí, ahí baja mucho. Ahí baja mucho. Sí. Ah, decime una cosita, Marcelo, porque un piso Libertador me parece que es un poquito... ¿Cuánto sale? ¿De qué? ¿Cuánto estamos hablando? ¿Por mes o por semestre? Depende, pero no te puedo decir la cantidad así. No, por mes. Por mes. Se paga por mes en general. ¿Con expensa me lo estás pidiendo? O sea, con expensa. Como quieras, decime cuánto. 2.500. ¿2.500?
$500? No, dólares no diga porque te asusta. Vos decís qué caro que es. Pesos, eso es importante, es distinto. $2.500 pesos. Es lo mismo. Depende. ¿Pesos si... o dólares es exactamente lo mismo? Vos me estás diciendo $2.500. Hay que respetar la paridad. Si se respeta la paridad con lo que viene ahora, sí, pero si no se respeta, vos decís $2.500, mucho más. $2.500 es una barbaridad por un departamento de un solo ambiente. ¿Pero qué? Tiene 250 metros, entendeme también. ¿250 metros? ¿Qué? Y si es un loft, un negocio, si es el loft, que tienen toda la cocina, el baño, la cama, está todo junto. Pero disculpa, ¿te puedo decir una cosita? No quiero ser un poquito agresiva, ¿no? Pero vos estás totalmente loco, Marcelo. Estás totalmente loco, nosotros no podemos pagar eso, es una fortuna. ¿Pero qué querés que haga? Yo, entendeme, para irme de esta casa me tienen que seducir de alguna manera. ¿Cómo hago? Yo me voy a ir a... Eso es un cararroca. No, no me digas eso, te lo pido, por favor, no me digas eso, porque te lo estoy haciendo por ustedes, me estoy sacrificando por ustedes, me decís que soy un cararroca. ¿Qué estás sacrificando por nosotros? ¿Vos cómo querés que yo pague esa plata? Estás totalmente loco, Marcelo. No, te lo pido, por favor. ¿Qué me quieres decir con todo esto? ¿Que el departamentito no va? No, no va. El departamentito no va. Bueno, igual no te angusties. Yo me voy a ir a un lado, yo voy a conseguir alguna cosita y vos vas a tener lo tuyo. Olvídate. Yo ya sé lo que tengo. Vos sos un cara rota. Toma, tomate el jugo. ¡Dios! Me cago la gran... Hola. Ay, ¿dónde están las cosas que estaban ahí? Javi. Vení un cachito, Javi. Sí, ¿qué? ¿Qué pasó con la estantería? ¿Dónde están las cosas? Uya. ¿Qué uya? Javier, ¿qué pasó? ¿Vos estabas en casa? No sé. ¿Vos me estás jorobando? ¿Cómo no sé, Javier? ¿Eso está vacío? ¿Vos estuviste acá? ¿Dónde están las cosas? Fue sin querer. ¿Qué fue sin querer, Javier? ¿Querés que te diga la verdad? Sí, quiero... ¿Pero cómo quiero que...? Javier, ¿dónde están? ¿Qué hiciste? Pará, estaba jugando a la pelota. Porque me llamaron de River y... Vos me estás cargando a mí, ¿no? ¿Qué te crees, que tenés 4 años? ¿Cómo vas a jugar a la pelota acá adentro? ¿Qué pasó? ¿Rompiste todo? Sí, estaba entrenando. Ay, estaba entrenando. Pero, Javier, sos tarado. ¿Mi vaquita? Javier, mi vaquita, me rompiste la vaquita y te mato. Bueno, aquí está el portarretratos. Esta cosa que no sé qué es. Y la vaquita. No sabes el escándalo que me hizo por esta vaquita. Ay, Javi, todo por mi culpa. Ay, Flavia, a mí lo único que me importa es que vos te sientas bien y te sientas cómoda. Y que, bueno, definamos ese lugar como el lugar donde vamos a pasar nuestra noche de amor. ¡Dios! ¡Ese tipo es un cara rota, un cara dura! No es una novedad, ¿no? Que Marcelo sea así. Pero no, pero me envolvió, me fue llevando y no sabés. Escuchame una cosa, siempre te dije, Marcelo es un chante, es un atorrante y un delirante. Va a sacar siempre ventaja de donde pueda. ¡Ventaja, Victoria, ventaja! Sí. Esto no es una lógica ventaja. Quería alquilarse un piso en Libertador. Pero nunca soñé ni el auto dejo en Libertador. Bueno, cálmate, Rocío. Haz una cosa, contáselo a Luis y listo. No, no puedo, porque Luis lo va a matar. Lo va a agarrar del cogote y lo va a estrangular. Además, no puedo echar más leña al fuego. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿De nuevo vas a hacer lo que quiere Marcelo? Sabrina. Sabrina. ¡Sabri! Otra vez esto, Dios. Oh. ¿No me felicitaste por lo que hice? No me diste tiempo, acabo de llegar y arrancaste con la banana y el baile. ¡Ay, qué cosita tan bonita! El bigote, despacio, te lo pido, por favor. ¿Cómo rompiste la voz? Apaga el volumen, baja eso. ¿Cómo no? Como usted diga. Ay, me lastimaste mucho. Ahí está. Llévalo allá, apagalo. Ahí va. Ahí entró. Enzo, sí. Ay, mi amor, somos libres. Sí. Para un segundito, no me estás lastimando. Espera un segundito, por favor. Perdona. Te lo pido por Dios, sí. Me lastimás, me pisás, me agarraste el bigote. Te quiero preguntar algo, divina, después de la bananita, esta coreografía hermosa que has hecho. Qué pichulo de mi vida. El pichulo te quiere preguntar,
¿Dónde lo trajiste? ¿Acá, a Poitiers? ¿Acá sacaste la foto? Sí. ¿Y cómo hiciste para traerlo hasta acá? Ah, yo te lo voy a contar. Sí. Pero después. ¿Después de qué? Después de que me hagas todo lo que dijiste que me ibas a hacer desde la primera vez que me sedujiste. No, bueno, pero yo te... Sí, bueno, sí. ¡Ay, la puta! Ay. ¡El pie! ¡Uy, pie, perdona, el pie, perdón! ¡El pie será de Dios! ¡Ah, pisí, pisí! Así que querés guerra. ¿Pero qué pisí? Me pisaste muy fuerte el pie. ¡Ay, mi amor, ¿qué? Decime que me amás. Bueno, bueno, yo oíme una cosa, mi amor, yo te amo mucho, ¿eh? Vamos a dejarlo. Ay, yo ¿lo te decís amo de una manera? Sí, sí, ¡ay, sí, Dios mío, que me pongo muy bueno, loca! Bueno. Escúchame, decime que me amás en inglés. Te amo en inglés. No, sí, no, decime I love you. Ah, con el I love you. Ahí está. Ahora decímelo en francés. ¿Eh? Je t'aime. ¿Cuántos idiomas je t'aime? Ay, ay, cómo cuando hablas así con tantos idiomas, sí, ¿sabes tanto? Sí. Ay, me derrito como un cubito. Sí, bueno, avísame así voy a buscar los salvavidas. ¡Qué loco que estaba, no, patefois! Oíme, patefois. Ay. La madre, que es terrible. Oíme una cosa, patefois. Te voy a decir algo. El patefua, quiero decirte que estuviste muy bien. Que realmente el comportamiento que has tenido con este tema de Poitiers, que hayas hecho, esto demuestra todo lo que me amás. Y todo lo importante que yo soy para vos. Yo tengo que, viste, cuando yo reconozco, reconozco. Así que te tengo que felicitar. Y bueno, no hay más que hacer. Te tengo que dar esta cosa pendiente que ha quedado, que nunca te la he dado, te la voy a dar. Dame todo. Bueno, mi amor. Quiero que seamos uno. Sí, bueno, entonces yo sobro. Yo... No, mi amor. Vamos a venir para todo. ¡Ah! ¿Y alquila o no alquila el departamento, Marcelo? La verdad es que no nos pusimos muy de acuerdo. Ya me imagino. Quiere el Palacio de Versalles este, ¿no? No, bueno, no te pongas. No seas así, no seas exagerado. Pero no es de exagerado. Yo lo conozco. Se pasó de listo con la plata. Te habrá pedido una cosa de loco. No, voy y le pongo los puntos sobre las sillas. No, es así, Luis. A mí me parece que Marcelo tiene una buena actitud. Sí, pero con buena actitud no hacemos nada. Hay que pasar a los hechos. Él va a pasar a los hechos. ¿Qué hechos va a pasar? A ver, ¿por qué? Mira, primero, te soy sincera, no nos habíamos puesto de acuerdo. Seguro. Pero después, él me llamó y me dijo que para demostrarme su buena voluntad, él va a dormir con el abuelo. ¿Te dijo que va a dormir con el abuelo? Sí, sí, sí. No sé, pero ¿por qué le encuentro la mala intención a la cosa? Yo lo conozco. Ay, mi amor, ¿qué mala intención va a tener en dormir con el abuelo? ¿Querés que te diga? Va y duerme con el abuelo. Nosotros nos mudamos. La primera noche está todo bien. La segunda noche, si no me hallo, me asfixio y sabés cómo termina la cosa, yo alquilo el Palacio de Versalles. No, es así, no es así. Porque él, para demostrarme su buena voluntad, no va a esperar hasta que nos mudemos. Hoy mismo va a dormir con el abuelo. Mosquita desgraciática, te voy a agarrar de mano. No, también no es para tanto, que me tengan que aplaudir porque llego, No, no te aplaudo, estoy tratando de matar un mosquito. ¿Qué, mosquito acá? Sí, sí, bienvenido a compartir la pieza. Gracias, no, yo creo que la vamos a pasar bien, ¿no? ¿Cómo no la vamos a pasar bien? Vos sos un tipo que no jodés a nadie. Vos tampoco jodés, la vamos a pasar bárbaro, ¿no? Entonces, está muy bien. Que descansemos todos. Gracias, hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que me se va a apagar la luz? ¿Para qué vas a apagar la luz? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo se duerme? ¿Para dormir? ¿A qué dormir? Vos te acostaste, ponle la almohada a la cara, se oscurece todo. ¿Por qué me estás jodiendo? Es una cargada que tiene miedo al cuco. ¿Más que miedo al cuco? Tengo que ir al baño a pillar, ¿cómo hago? Y cuando tenés ganas de pillar, abrí los ojos, está todo oscuro, estira la manita, hace clic y prende la lamparita. ¿Así cómo hago lo oscuro? Tender la mano, encontrar a la cosita y hacer el clic. Pero no, no, yo no puedo dormir con la luz prendida. Ponle aquí, o dormí con la luz prendida o te piso encima. Sos una mierda, Poitiers. Un traidor. Un canalla. Mira, jamás pensé que me fueras a traicionar de esa manera. Lo único que te pido es que no te cruces nunca más en mi camino. Porque yo me voy a encargar de que no la vuelvas a sacar tan fácil. ¿Te queda claro? No puede ser. Si hace un rato que estaban acá, abajo de la cama. Yo le dejaste abajo de la cama. No, no está, ¿no? Hoy tengo que barrer el macerito acá. ¿Dónde la puse? ¿Dónde está? No puede ser, en algún lado. Debo... A ver, ¿qué? Correte un poco, a ver.
A ver, déjame ver. Echa la pelota, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pantufla busco. ¿Qué pantufla? Me estás cargando para dormir. Necesita la pantufla. ¿Para qué? Para ir al baño. Pero anda descalzo al baño. Así se me agarra un enfriamiento. Pero ¿qué haces las zapatillas mías que están ahí? Llévatela. Con ese olor que tiene, no te la podés poner vos, me la voy a poner yo. No me despavides por las pantuflas. ¿Dónde jate? Están? Pero es que yo las decato hace un rato. ¿Pero dónde las tenés vos? En un censo. Pero la gran perra, oíme la cosa, vos. ¿Qué? Las tenés puestas las pantuflas. Uy, no, no me, no me había dado tu cuenta. No te había dado cuenta y me despabilas. Vos dormí tranquilo. Sí, como que se aprieta un botón y que dormir. Anda, dormí tranquilo. Ay. El papel higiénico, el papel. ¿Dónde está el papel? El papel higiénico, John, salve, lo tenía el papel higiénico. Busco papel higiénico. Pero Dios mío, anda al baño, hay otro rollo ahí. No, ese de asunto me raspa. Yo uso el otro de doble hoja que es más suave. Pero que hace un día lo usado, déjate de joder, ¿vale? Pero mira vos. A ver, ¿dónde? Dios. ¿Dónde? ¡Ah! Aquí está el último. Por suerte lo he encontrado. Voy al baño, voy a dormir tranquilo, sí. No te hago problema por nada. Dios mío. Ay, qué suerte. Para dormir esto. Dale, que va, dale. Ahora sí. Ahora voy a poder dormir. Ahí va. Ah. ¡Me quedaste ciego! ¡No! ¡Es un ciego! ¡No, no, no, no! ¡Es un ciego! No, quédese tranquilo. No, no pasa nada. Está todo bien. ¿Qué pasó? ¿Se asustó? ¿Qué? ¿Me crees que me ve? ¡Sí! ¡Me quedaste ciego! No, que se aflojó la lamparita. Se ve que quedó sin luz. Usted abrió los ojos. Es que desesperaste. Tengo que ir al baño. Otra vez acaba de venir del baño, ¿no? He comido tres compotes de ciruela. ¡Ay! ¡Me tiene corriendo! ¡Ay! Bueno, vaya, vaya. No, no, vaya. Vaya a ver si la ligo yo. Vaya. ¡No llego! No llego. Pero la gran... No llego. Qué cagadón.